Nuestro amante Padre Celestial, hemos venido a tu casa en esta mañana porque tenemos hambre. Estamos sedientos y estamos buscando tu rostro. Be with your people, Lord. Sé con tu pueblo, Señor. Bless us today. Bendícenos hoy. With your mercy. Con tu misericordia. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. You may sit. Pueden sentarse. Having the opportunity to read the Gospel of John. He tenido la oportunidad de leer el Evangelio de San Juan. And let me tell you that it's something really wonderful. Y permítanme decirle, hay algo maravilloso que aparece allí. Every time you read this gospel, cada vez que usted lee este evangelio, it will be brand new for you. Será algo nuevo para usted. And let's try that today. Y leámoslo entonces hoy. We have chosen for today a chapter in our Bible. Voy a mostrarles el día de hoy un capítulo de este evangelio que está en sus Biblias. It's chapter 9. Me refiero al capítulo 9. This chapter is framed. Este capítulo está estructurado. It's framed. Está encuadrado. In the festival of the tabernacles. En el festival, en las fiestas del tabernáculo. During this festival in the ancient people of Israel. Este festival del pueblo de Israel de la antigüedad. It was surrounded with ceremonies related to light. Tenía y estaba involucrado en ceremonias relacionadas a la vida. Light. A la luz. Yes. So we will be speaking a lot about light. Así que vamos a mencionar y repetir acerca de la luz en este tema. This day, in fact, it was a Sabbath day as today. Si fuera un sábado como es hoy, the Lord Jesus was walking through the streets of Jerusalem. Jesús caminaría por las calles de Jerusalén. And he was walking with his disciples. Y en esta ocasión Jesús caminaba con los discípulos. And they happened to see a guy standing by the side of the road. Entonces ellos pudieron observar a un hombre que estaba a un lado sentado en el camino. This guy was a blind guy, blind from birth. Este hombre era un ciego, ciego de nacimiento. And he was a beggar also. Y también era él un mendigo. As you may realize, como ustedes entenderán, this guy had no access to church, had no access to education. Él no tenía acceso a la educación. Neither to church. Ni tampoco tenía acceso a ir a la iglesia. So the disciples and Jesus engaged in a conversation. Así que Jesús y los discípulos tuvieron una discusión. And the disciples asked to the Lord. Y los discípulos le preguntaron al Señor. Who is the one to be blamed? ¿A quién debemos de culpar? Was he or were their fathers who sinned? ¿A él o a sus padres que pecaron? Who was the sinner? ¿Quién era entonces el que había pecado? So he might be born blind. Para que él hubiera nacido ciego. This was according to the tradition. Esto era una posición acorde con la tradición de ese tiempo. So the Lord answered to that tradition with his wisdom. Pero entonces el Señor Jesús con sabiduría responde a la posición de la tradición. Was not him, neither their parents. No es él ni sus padres los que han pecado. This has been happened today, so the works of the Lord might be revealed. Lo que pasó es para que el día de hoy las obras del Señor se manifestaran. It is necessary for me to do the works of the one who sent me. Es necesario, dijo el Señor Jesús, que realice las obras de aquel que me envió. Because now is day. Porque ha llegado el día. Soon will be night and nobody will be able to work. Y llegará la noche donde no se podrá realizar obra alguna. So we need to be busy now doing the works of the Lord. Así que debemos ocuparnos para realizar la obra de quien me envió. And while I am in the world, y mientras esté en el mundo, I am the light of the Lord. Soy la luz del mundo. That
concept of the light you will find in the Gospel of John. Ese concepto que ustedes van a encontrar acerca de la luz en el Evangelio de San Juan will be present from chapter 1 up to chapter 12. Lo verán ustedes desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. And then will be shifted to another thematic. Y después del capítulo 12 se abordan otros temas. So anyhow, the Lord approached this blind man. Así que el Señor Jesús se acercó a este hombre ciego. And he spit on the floor. Y escupió en el suelo. And he made mud. Entonces él hizo lodo. Do you remember the last time that the Lord made mud? ¿Recuerdan cuándo fue la última ocasión que Jesús había hecho barro, lodo? ¿Sí? Do you remember? ¿Lo recuerdan? Was Genesis chapter 2. Lo encontramos en Génesis capítulo 1. The Lord making mud. El Señor hizo lodo, hizo barro. And formed Adam and Eve. Y creó a Adán y a Eva. Anyhow, Jesus is now making mud. Pero ahora encontramos nuevamente a Jesús haciendo lodo. With saliva. Con su saliva. And puts on the eyes of the guy. Y los coloca este barro, este lodo en los ojos del hombre ciego. And hence sends the guy. Y entonces él manda a esta persona to wash his eyes. A que se lave sus ojos. On a pool which is called the one who has been sent. En la piscina, en el lugar donde se conocía como el que me había enviado. That was the name of the pool. Ese era el nombre de esa piscina. So he sent the guy to watch his Así his que manda al ciego a que se lave sus ojos en ese lugar. Which is called the one who has been sent. El lugar que se llama el lugar de quien me envió. The guy washes his eyes and goes back home seeing. El hombre se lava su rostro, se lava el lodo y entonces puede ver. He seen. Y ve. Can you imagine? ¿Se imaginan ustedes? He had never seen before. Él nunca había visto en su vida. Never before. Nunca antes había podido ver. Can you imagine? ¿Se imaginan ustedes? Wow. Wow. He's seen. Está pudiendo ver ahora. Everybody should be jumping up and down. Y todos debieran haber estado brincando hacia arriba. Celebrating. Celebrando. But instead of being celebrated, pero en vez de celebrarlo, this guy found a bunch of guys like this. Encontró a hombres como este. They were frown. Estaban molestos. Angry. Enojados. Because Jesus had made mud on Sabbath. Porque el Señor Jesús había hecho barro en el sábado. Can you imagine? ¿Se imaginan esto ustedes? That's where the Pharisees. Y eso era lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió con los fariseos. Now, the guy made a great disturbance in the community. Esto fue un gran problema, disturbio en la comunidad. Because everybody were trying to see. Porque todos querían verle. Isn't this the guy we saw that was blind? ¿No es este el hombre que era ciego? Is he? Es él. We remember seeing the guy begging at the street. Lo recordamos pidiendo limosna en la calle. All the people say it seems that it's he. Y la gente contestaba pareciera que es él. So the people began to ask him, how come are you seeing now? Y entonces la gente empezó a preguntar cómo es que ahora ve. What happened? ¿Qué sucedió? And he said, I don't know, but the guy whose name is Jesus. Él dice, yo no sé, pero el hombre que se llama Jesús made mud. Hizo lodo. Put it on my eyes. Lo puso en mis ojos. Sent me to wash my eyes. Me envió a que me lavara. And now I see. Y ahora puedo ver. Let's party together. Let's all party. Let's do a party together, but nobody wanted to do the party. Hagamos una fiesta todos, pero nadie quería hacerla. So the man was taken to the Pharisees. Así que el hombre que era ciego o que había sido ciego fue llevado ahora ante los fariseos. And now begins a whole ordeal for this man.
Y entonces empezó toda una aventura para este hombre. A whole ordeal. You may see that in the chapter, that they begin to question the man. Ustedes al leer el capítulo 9 se van a dar cuenta que empezaron a hacerle preguntas a quien había sido ciego. It looks like an interrogatory. Es como un interrogatorio. And they say, hey, what happened to you? ¿Qué te sucedió? Le preguntaron. And he once again. Y él nuevamente repite. Makes the tale. Les comparte lo que había sucedido. The man whose name is Jesus. El hombre que se llama Jesús. Made blood, mud. Hizo lodo. Put it on my eyes. Puso en mis ojos. And now I see. Y ahora puedo ver. And they say, what do you think? Y entonces le preguntaron, ¿qué piensas al respecto? And the Pharisees among them began to have a discussion. Y entonces los fariseos en reunión que tenían empezaron a tener una discusión. Because some of the Pharisees they say this cannot be anyone from God because he's transgressing the Sabbath. Lo primero que dijeron fue esto no puede venir de Dios porque este milagro lo han hecho en sábado. So this guy is transgressing Sabbath. Este hombre está transgrediendo el sábado. Cannot be. No puede venir de Dios. And the man who has been healed says, hey, you know what? Y el hombre quien había sido ciego dice, ¿saben qué? Nobody can do these things if God is not with him. Nadie pudiera hacer lo que este hombre hizo si Dios no estuviera con él. So you begin to see a kind of shifting in the whole in the whole narrative. Ustedes entonces empiezan a notar aquí un cambio en la narrativa de este milagro. At the very beginning, the guy who has been healed, al principio el hombre que había sido sanado, does not know anything. No sabía nada. Has no education. No tenía educación. Has no church training. No había ido a la iglesia. No tenía un entrenamiento en la iglesia. No knowledge. No tenía conocimiento alguno. But he knows now. Pero ahora, en el punto de la historia, ahora, he knows. Él conoce. That the one who opened his eyes. De que aquel que le había sanado sus ojos. Is not a common man. No es un hombre común. Is somebody special. Es alguien especial. Maybe come from God. Tal vez venía de Dios. So, once again. Nuevamente. The Pharisees want to know the truth. Los fariseos quieren saber la verdad. They call the family. Llaman entonces ahora a la familia. The parents. A sus papás. Is this your boy? Le preguntan, ¿este es su hijo? How come he is now? ¿Cómo es que ahora está aquí? And the parents say. Y los papás dicen, we know that this is our son. Nosotros sabemos que él es nuestro hijo. We know that he was born blind. Nosotros sabemos que él nació siendo ciego. How come he sees? ¿Cómo ve ahora? We don't know. No lo sabemos. So by this moment in the story you see. Para este momento en la historia ustedes pueden observar that there is a lot of things going on about light and knowing. Ahora vemos que hay mucho tiene que ver la historia en este punto con la luz y con el conocimiento. Yes, light and knowing. La luz y el conocimiento. So there was a discussion between the Pharisees and the family of the man. Tuvimos la discusión entre los fariseos con la familia. And the Pharisees chased out the family. Los fariseos despiden a la familia. Because the parents say he's a mature boy. He has age. He can answer by himself. Porque la familia menciona y dice, nuestro hijo ya es mayor, es suficientemente grande, él puede contestar las preguntas. We don't want to have to know anything with this issue. No queremos saber nada de este asunto. We want to be free from this thing. Queremos liberarnos de este problema. Yes, free us from that. And they chase them from the synagogue. Y entonces los fariseos los expulsan de la sinagoga. Again, the Pharisees call the man and interrogate him again, once again. Nuevamente, los fariseos llaman
al hombre que había sido sanado para continuar con el interrogatorio. You see, for example, in verse 24, y ustedes pueden observar en el capítulo 9, versículo 24, that they, make a special call to this man. Le hacen al hombre que había sido ciego, le hacen una pregunta, le hacen un llamado especial. Give glory to the Lord. Dice, da gloria a Dios. According to the book of Joshua, de acuerdo al libro de Josué, in chapter 7, en el capítulo 7, and verse 19, el versículo 19, this is a legal parlance, it's a legal expression. Esta petición era una expresión legal. That is made to one who is being under judgment. Se le hace a alguien que está bajo juicio. So that this person may confess the fault. Para que el hombre a quien está siendo interrogado exprese su posición, sí o su falta. And then it will be condemned. Y entonces lo quienes lo juzga van a emitir una sentencia. Exactly, that's the idea. Así, esa es la idea. And the Pharisees now says, we know that this man who healed you is a sinner. Ellos le dicen, nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. And he says, I don't know if he is a sinner. What I know is that now I see. Y el hombre contesta, yo no sé si él es un pecador. Lo que sí sé que ahora es que ahora veo. And the Pharisees ask him again. Y los fariseos le preguntan nuevamente a él. How come you see now again? ¿Cómo es que ahora ves? And but this time the man gets fed up. Para este momento el hombre estaba harto. Fed up. And he says, it seems to me that you want really to be his disciples. Y ellos le dicen, me pareciera que tú quieres ser un discípulo de él. By this time you see that the story has to do a lot with discipleship. Y ustedes, al observar detenidamente este capítulo, se dan cuenta que ahora la temática es acerca del discipulado. This man who has been blind and now sees, este hombre que había sido ciego y que ahora puede ver, is behaving as a disciple of Jesus. Ahora está actuando como un discípulo de Jesús. He's trying to reach the Pharisees. Ahora está tratando de alcanzar él a los fariseos. He's reasoning with them. Porque al estar razonando con ellos, he's trying to reach their hearts. Está tratando también de alcanzar sus corazones. And now we understand why Jesus left this man alone. Y ahora ellos entienden por qué Jesús había dejado a este hombre solo. We now understand why the Lord left this man alone. Ahora nosotros entendemos por qué el Señor dejó solo a este hombre que sanó. Jesus left this man alone to face these trials by himself. El Señor le dejó solo para que el hombre que ahora veía pudiera enfrentar el juicio por sí solo. Because so many of his disciples in the future. Porque muchos de estos hombres serían sus discípulos en el futuro. And they will have to face this kind of situations alone. Y ellos también en algún momento tendrían que enfrentar este tipo de situaciones por sí solos. And the Lord knew that if he would try to approach the Pharisees he himself, porque el Señor Jesús sabía que si él enfrentaba a los discípulos, enfrentaba a los fariseos, they will be out of him, they will not allow him to reach their hearts. Los fariseos no hubieran permitido a Jesús que tocara o alcanzara sus corazones. I have been reading this chapter since 1992. He leído cuidadosamente este capítulo desde 1992. In 2006, March. En marzo del 2006. The night before. Una noche antes. I went to bed really early. Me fui a dormir muy temprano. Around 6:30, something like that. Como a las 6:30 de la tarde. And I woke up about 2 a.m. Y dormí hasta por ahí de las 2:30 de la mañana. I woke up, me desperté. Went to my study room, me fui a mi lugar de estudio. To read my paper,
para leer mi monografía, write the conclusions, y escribir las conclusiones. Go to the classroom, me fui al salón de clases, and write my exam, my test, y hice un examen. Okay. While I was reading the paper to write the conclusions, mientras yo leía mi monografía para escribir las conclusiones, the Lord showed me something. El Señor me mostró algo. And I had to go on my knees. Y entonces tuve yo que arrodillarme. To cry and pray. Para llorar y orar. Why? ¿Por qué? Because I understand at that moment in the light of John chapter 9. Porque entendí a la luz del capítulo 9 de San Juan. That day. Ese día. That all those quarrels and discussions that the Lord Jesus had with the Pharisees. De que toda la discusión, todos los problemas que el Señor Jesús tuvo con los fariseos. Was not because he hated them. No la tuvo con ellos porque los odiara. He was trying to reach their hearts. Lo que el Señor Jesús trataba de hacer era alcanzar sus corazones. And he did whatever he could. Y él hizo todo lo que pudo. To reach their hearts. Para alcanzar sus corazones. That's the way we need to work and to deal. Y esa es la manera que usted y yo debemos actuar el día de hoy. In face of those who oppose us. En nuestra posición con aquellos que se oponen. That's the way. Es la manera que nosotros debemos de actuar. The first thing that this chapter taught me that day. La primera cosa que este capítulo me dijo ese día. The other thing is that you see. The other thing is that you see. La segunda cosa que podemos observar. Is that at the beginning of the chapter, this man knows nothing. Es que al principio del capítulo este hombre no sabía nada. And the Pharisees are the doctors and they are the ones who know. Y los fariseos eran los doctores de la ley, los que sabían. By the end of the chapter. Pero para el final del capítulo. The man who has been blind. El hombre que había sido ciego. Now knows. Ahora es el que sabe. And he is teaching the Pharisees. Y ahora lo vemos enseñando a los fariseos. And they don't know anything. Y los fariseos son los que no saben nada. Un cambio. Everything is upside down. Ahora todo está al revés. That's what the Lord does with us. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. The one who humbles in the presence of the Lord. Aquel que se humilla ante la presencia del Señor. Will be lifted. Será levantado. Will be vindicated. Será vindicado. The one who comes to the Lord in boasting. Aquel que viene delante del Señor orgulloso. Will be taken to the dust. Será humillado. Don't forget that. No se les olvide. Yes, have mercy. Don't forget that. No se les olvide. Don't forget that. Yes. Now let's go to verse 35. Ahora vayamos al versículo 35. The Pharisees chase out the man from the synagogue. Los fariseos habían expulsado a este hombre de la sinagoga. But verse 35 tells you something beautiful. Pero el versículo 35 nos dice algo maravilloso. Beautiful. Hermoso. Beautiful. Hermoso. He was chased out of the synagogue. Lo habían expulsado de la sinagoga. Jesus looked for him. Y Jesús le buscó. Jesus looked for him. Y Jesús le buscó. Can you imagine? ¿Se imaginan esto? Jesus himself. Jesús mismo. Looked for him. Lo buscó. And found him. Y lo encontró. That's my savior. Ese es mi salvador. That's my savior. Ese es mi salvador. So the Lord heard that they had expulsed him and found him and asked him. Oyó Jesús que le habían expulsado, versículo 35, y hallándole le dijo, do you believe in the Son of God? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Do you think there is a more profound question than that? ¿Ustedes creen que puede haber una pregunta más profunda que esa? I don't think so. Yo no creo. Do you believe in the Son of God? ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
Remember, this guy had not seen the face of the Lord. Recuerden, este hombre no había visto nunca el rostro del Salvador. Who is Lord so that I may believe in him? Versículo 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? And now comes something really beautiful. Y aparece algo muy hermoso ahora. When you read the Gospels, cuando usted lee los evangelios, you will find that the best sermons of Jesus, usted va a encontrar que los mejores sermones de Jesús were given, fueron dados when he had just one listener. Fue cuando él tenía enfrente solo una persona. The audience of one person. Ante la audiencia de solo una persona. The best possible sermons. Esos han sido los mejores sermones. So don't wait to have 2,000 people before. Así que God, no esperen tener 1,000 personas enfrente de usted. Don't expect to have 5,000 people before you. No espere tener 5,000 personas enfrente de usted para que usted pueda predicar el evangelio. If there is one, si hay solo una, it's worthy. Es suficiente. It's worthy. Es suficiente. Just one. Solo una. So you have seen him and he's the one who is talking to you. He is. I am the Son of God, says Jesus to him. Versículo 37, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. And he said, I believe, Lord. Y él dijo, versículo 38, creo, Señor, y le adoró. You will not find this in any other place in the gospel. Usted no encontrará esta expresión en ningún otro lugar en los evangelios. Unique. Es una expresión única. For him only. Only for him. Solo para él. Only for him. And solo then, para él. Then the Lord preached a powerful sermon. Y entonces el Señor Jesús predica un sermón poderoso. Again for the audience of one person. Solo para una persona. But there are others who are listening too. Pero había otros que tal vez estaban escuchando también. I have come to this world. Versículo 39. Para juicio he venido yo a este mundo. So that the one who see, para que los que vean, do not see, no vean. And the ones who do not see, y los que ven, may see, sean cegados. So you have a play words here. Usted aquí encuentra un juego de palabras. And there were some Pharisees around listening to the Lord. Y había unos fariseos que escuchaban a Jesús. Versículo 40. Could it be that we are blind? That we are blind? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? And the Lord says something powerful in this occasion. Y el versículo 41, Jesús dice algo poderoso. If you were blind, si fuera ciego, you will have no sin. No tendrías pecado. But now, as you say that you see, mas ahora porque dices vemos, your sin remains. Tu pecado permanece. So at the beginning of the whole story, al principio de la historia, you see that the Pharisees want to submit the man to a judgment. Ahora, en el principio de la historia, ustedes ven a los fariseos tratando de juzgar al hombre. And finally, the ones who are judged are themselves. Y finalmente, los que estaban juzgando son juzgados ellos mismos. Because really they didn't want to judge the man. ¿Por qué? They didn't want to judge no querían man. Juzgar al hombre realmente. They wanted to judge Jesus. Ellos lo que querían hacer era juzgar a Jesús. They wanted to demonstrate that Jesus had done nothing. Y queriendo demostrar que Jesús no era el que había hecho el milagro, that there was no miracle whatsoever, y que no había habido ningún milagro, that the blind man had been something false, y que el hombre que había sido ciego había sido forzado. Falso. El milagro del hombre ciego había sido falso. Yes, but finally the Pharisees are the ones to be not only judged, but condemned. No solamente los fariseos fueron juzgados, sino que también fueron condenados. They were judged and condemned. Fueron juzgados y condenados. But the man who had been born blind. Pero el hombre que había nacido ciego. Now sees. Ahora ve. Sees the light. Ve la luz. Sees the true light. Ve la luz verdadera. Has life.
y ahora tiene vida. Life in abundance. Vida en abundancia. Eternal life. Y entonces está ahora vivo. Eternal life. Vida eternal eterna. Life. Yes. That's what the Lord makes for you and me. Y esto es lo que el Señor hace para ti y para mí. That's the awesome Lord we serve to. Este es el Señor a quien ustedes y yo servimos. Yes. That's the Lord we serve. Es el Señor que servimos. The Lord we love. El Señor que amamos. The Lord we wait for. El Señor a quien esperamos. Would you like to say amen? ¿Ustedes quieren decir amén? Yes. Okay. Amen. It's awesome. Es maravilloso conocer al Señor. It's awesome to study His word. Y es maravilloso estudiar su palabra. It's awesome to serve our Lord. Es maravilloso servirle. It's a privilege to be here and listen to the word of the Lord. Y es un privilegio estar aquí escuchando la palabra de Dios. Being taught by the Lord Himself. Siendo enseñado por su palabra y por you él. And I. A ti y a mí. God bless you. Que el Señor te bendiga.